Saludos comunidad universitaria, soy Carolina Montero, directora de investigación y desde nuestra dependencia gestionamos todos los proyectos de investigación que se realizan en tu universidad. Desde aquí te invitamos a ver nuestro noticiero UCE Informa. INIGED crea diálogos sobre empleabilidad juvenil. El Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, INIGED, llevó a cabo el conversatorio Horizontes Laborales, Perspectivas y Desafíos para la Juventud en Ecuador, en el que participaron docentes universitarios y representantes del Ministerio de Trabajo y Plan Internacional Ecuador, con el objetivo de conocer sobre la empleabilidad juvenil en el país y la región. El docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Magíster Amezquita, expuso sobre la tendencia a la precarización del trabajo en América Latina, sobre todo en ciertos segmentos particulares de la población anclados a variables interseccionales como el sexo, género, edad e identificación étnica. Él propone que la empleabilidad y el desempleo juvenil se enfoque desde una perspectiva integral. Inglés para estudiantes de ciencias policiales. Desde el Instituto Académico de Idiomas de la UCE, se inauguró el nivel de inglés como parte del pensum académico dirigido a las y los estudiantes de ciencias policiales, carrera que se oferta de acuerdo al convenio marco de cooperación interinstitucional celebrado entre la Universidad Central del Ecuador, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Durante su intervención, la doctora Julieta Logroño, vicerrectora académica y de posgrados, resaltó la necesidad de fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma. Proceso de autoevaluación para la acreditación. En el marco del proceso de autoevaluación, la doctora Jimena Córdoba, presidenta, y el doctor Diego Páez Darquea, consejero del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES, se reunieron con las autoridades de la Universidad Central del Ecuador. Además, realizaron una visita guiada por las instalaciones del campus universitario y finalmente llevaron a cabo un taller sobre los fundamentos del modelo y la metodología de evaluación, proceso que será liderado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la UCE y contará con el acompañamiento del CASES. Inauguración de deportes. La Asociación de Empleados y Trabajadores UCE de la Universidad Central del Ecuador realizó la inauguración del Campeonato Interno de Deportes ASO UCE 2024. El doctor Patricio Espinosa del Pozo, rector, y el doctor Silvio Toscano, vicerrector administrativo y financiero, asistieron al estadio universitario para saludar a todos los colaboradores. En el evento deportivo participaron los equipos de las facultades y dependencias junto a sus delegaciones. La UCE en la UDUALC. En la conmemoración de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC, la vicerrectora académica y de posgrados de la UCE, doctora Julieta Logroño, participó y fortaleció su compromiso con el desarrollo y la autonomía universitaria para hacer frente a los desafíos y retos de la sociedad actual. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Les esperamos la próxima.